Saludo aquí a los compañeros de los jueves, Aída Manzo Maldonado, que una semana estuvo en miércoles en lugar de jueves. Estuvo bueno, ¿no? Que nos aventamos un programa. Hacía tiempo que no platicábamos a solas. Siempre de repente se antoja una charlita así, sabrosa como la de hace una semana. Olinto Montiel Pérez también ya está por aquí con nosotros. Ya andamos ya, buenos días. Casi todos los martes, esperamos que se conecte el doctor Víctor Gómez, a ver si es posible. Bueno, iniciamos. ¿Quién arranca? Temas. Olinto. Pues, temas. Bueno, mira, no es un tema enorme, pero sí un tanto preocupante. Es un tema que me voy enterando ayer por un canal de noticias. Hay una nueva sustancia que están utilizando muchos jóvenes, que es preocupante, comentaba. Es una cosa a la que le llaman poppers, y los poppers es algo que se está convirtiendo en una moda entre ellos. Son unos frasquitos que tienen unas envolturas de colores, y el problema es que esto está hecho a base de sustancias químicas, como por ejemplo el leo, el isopropilo, el nitrito de amilio. Dios sabe qué es eso, y su corte celestial, pero se supone que es algo que se inhala y es sumamente tóxico, es irritante para el sistema respiratorio, para pues, el cuerpo en general. Entonces, esto causa una euforia muy grande entre los que lo utilizan y se está convirtiendo en una sustancia altamente adictiva. ¿Sí? Se hace por inhalación. Decía que se ponen muy eufóricos y además es un estimulante sexual. Entonces, pues ya se imaginarán lo que ocurre entre jóvenes en una, como llaman ahora, en un antro, en la fiesta, y se ponen a inhalar estos famosos poppers. Y entonces, pues, la cercanía física no se hace esperar, con las consecuencias en todos los sentidos altamente riesgosas. Entonces, bueno, pues esto hace reflexionar, por lo menos a mí, acerca de qué es lo que nos está pasando como sociedad, sobre todo entre la población joven, que necesita constantemente una estimulación, ya sea a partir, y aquí abarco más cosas, por ejemplo, de la adicción a un teléfono, y aquí hago un pequeño paréntesis porque es verdaderamente para mí indignante, preocupante, cuando voy en el auto y veo que alguien va manejando y con el teléfono en la mano. Sí. Eso me parece suicida y además es criminal. Sí. ¿No? Sí, totalmente de acuerdo. Porque no lo hacen, muchos lo hacen en el semáforo, en el alto. Ajá. Y bueno. Pero hay otros que vienen hasta despacito, dicen, para no perder el control, ¿no? Exactamente. Y se prende el verde y no arrancan. Hay que tocarles un poquito el claxon para que se den cuenta de que estaban en su teléfono y ya. Pero hay personas que, no obstante con eso, siguen avanzando y, como dices, despacito, y siguen viendo y mensajeando. Digo, no puede ser esto. Es increíble, es increíble. Me ha tocado verlo, sobre todo mujeres, y, sí. Y la verdad hasta ganas dan de bajar el vidrio del lado derecho y gritarles y decirles, oye, pon atención, ¿no? Sí, qué cosas tan más aterradoras. Esto que nos marca, pues también otra de las adicciones nuevas, que le llaman algunos la nomofobia, que es el miedo a estar sin el teléfono. Obviamente no es una fobia clínicamente determinada, pero sí le han llamado así a la angustia por no tener el teléfono en las manos. Entonces es una verdadera adicción y ahora salen con esto de los poppers. Insisto, ¿qué es lo que qué nos está pasando como sociedad? Que cada vez más necesitamos estimulantes. Esto tiene que ver con una sustancia que el cuerpo secreta, que es la dopamina. Y es que la dopamina nos hace sentir mucha euforia también, y junto con estas sustancias pues se potencializa todo. Y creo que a la gente le hace sentir que están vivas, que están excitadas, y entonces les da por hacer cosas. Hay una, como, ¿cómo podría decir? un miedo, si se puede decir así, a no tener algo que hacer, a estar siempre ocupados en algo, a estar excitados. Lo podemos ver, por ejemplo, también en las películas, en los programas, en los juegos de video, que las escenas son cada vez más violentas. Las escenas, por ejemplo, sexuales son cada vez más explícitas. Yo me pregunto si es necesario ser tan explícito, y no es porque denoste hacia la sexualidad, por supuesto que no. Pero me pregunto, ¿es necesario ser tan explícitos, tanto detalle, envueltos en el aura del arte? Pues yo creo que no, a mi juicio. Y a lo mejor, como dice Ara, yo soy de los de antes, a la antigüita, donde la escena empezó con la cámara, se iba desviando, y se la sobreentendido, pues que había acción, ¿no? Vaya, ¿no? Ahora, y pues tal vez preocupante, es que los niños pequeños ven escenas muy eróticas, desde muy pequeños y a todas horas. También tiene que ver con esta adicción al erotismo y el trasfondo mercantil que hay atrás de todo eso, que entonces me hace pensar eso, ¿no? ¿Será que somos una sociedad dopamínica, que necesitamos estar excitados la mayor parte del tiempo, porque si no nos aburrimos, porque si no pierde sentido lo que estamos haciendo? Necesitamos tener algo, estar haciendo algo. Llegamos a casa, prendemos el radio, prendemos la televisión, hacemos cosas, porque quizá no estamos preparados. Evitamos el silencio, ¿no? Exactamente, no estamos preparados para el silencio. Algo que en sociedades de otro tipo, orientales, quizá en los pueblos, la gente sí está preparada o acepta el silencio, incluso como una parte muy importante de su vida. Pues parece que nosotros no, en las grandes ciudades es al contrario, el ruido, las luces, la actividad. Necesitamos excitarnos, y ahora con estas drogas, como el famoso poppers, que son pues altamente adictivas, y al parecer pues no hay mucho control que digamos, pues con los consecuentes daños entre los jóvenes, que son los que consumen este tipo de sustancias. Oye, pero esto de los poppers, o sea, ¿es un producto comercial o...? No, parece que es un tanto, hasta donde sé, es un tanto clandestino los poppers, porque pues por el daño que hacen, y los ven, son unos fraquitos con unas envolturas brillantes de colores. Entonces, bueno, pues otra sustancia más que se agrega a la larga lista de sustancias que provocan una adicción tremenda y con los daños en todos los sentidos, orgánicos, psicológicos, pues sociales, ¿no? Que pues nos están haciendo pues un daño enorme a la sociedad, ¿no? Pues ahí está el pequeño comentario que quería hacer acerca de estas sustancias tan peligrosas y tan dañinas, ¿no? ¿Qué fue? Y lo que explica todo esto. Y obviamente se consigue en forma clandestina, me imagino. Parece ser que sí. No tengo más investigación, es algo que me he propuesto saber qué pasa con los poppers, quién los hace. Parece que los ven en algunas tiendas un tanto clandestinamente. Así que bueno, vamos a investigar un poco más y ya les estaré contando que voy averiguando acerca de los famosos poppers. ¿Cuánto costarán? Y cuánto cuestan, exactamente. Parece que no muy caros, porque pues, si los venden así, pues, y pues no sé si sean más baratos, por ejemplo, que 1 gramo de cocaína, cosas así. No lo sé, la verdad, voy a tratar de averiguar, voy a averiguar a ver qué encuentro, qué información encuentro al respecto. Ya, pues, voy a preguntar también con mis alumnos a ver qué saben de esto, es donde más información podemos obtener. Que te regalen, ¿no? Unos. No, o sea, saber cómo los consiguen, cuánto cuesta, dónde los adquieren, sí, ¿no? Sí. Sería muy interesante. Voy a preguntar hoy en la tarde que tengo clases, a ver qué investigo de esto con ellos. Anda, sería excelente. Vale. Muy bien. Pues fíjense que el tema que yo tengo está muy relacionado con lo que acaba de comentar Olinto, con esta necesidad de estar haciendo siempre algo que se ha vuelto ya una obsesión, por aprovechar al máximo el día, ¿no? Es decir, como una guerra contra el reloj, a ver qué tanto podemos hacer el día de hoy. Y incluso ya se le ha denominado, aunque no tiene el concepto de enfermedad, de acuerdo a lo que manejan los psiquiatras, que es la cronopatía. No sé ¿Cronopatía? Cronopatía, que es el aprovechar al máximo el tiempo. Es decir, es como una carrera contra el reloj. A ver qué día puedo, si hoy puedo hacer más de lo que hice ayer. No perder un solo momento en estar en reposo, en descanso, sino todo el tiempo estar haciendo cosas, ¿no? Y parece que esto ya se está dando más cada vez por la necesidad de que vivimos en un estrés constante, y esto en sí mismo genera todavía más estrés. Es como un círculo vicioso. Estás estresado, estás ansioso, tienes que hacer cosas porque no puedes estar sin hacer nada. Es decir, ayer escuchaba a una persona que decía, no puedo entender, así tal cual, dice, no puedo entender a mi esposo que llega de trabajar y se sienta ante el televisor con una copa de vino. ¿Qué no tiene nada que hacer? Me preguntaba esta persona, ¿no? Dice, es que yo no podría. Dice, ni siquiera lo concibo esa posibilidad. Y comenta que le decía el esposo, ¿cuánto me gustaría que tú y yo estuviéramos sentados frente a una chimenea tomándonos una copa de vino? Y ella le dice, no, es que hay mucho que hacer. Es muy interesante porque también lo que manifestaba es que se vive con un estrés constante, patológico, por eso ya se llama cronopatía. Incluso llegan a decir, si yo estoy platicando con alguien, tengo que tener o una lima de uñas o estarme arreglando algo, peinándome, porque no puedo nada más estar escuchando, es perder el tiempo. Entonces, imaginan esta obsesión que se está generando por estar haciendo todo el tiempo algo. Y este concepto de la cronopatía se ha vuelto más popular a partir de que salió una autora que hace un libro precisamente sobre este tema. Y lo que ella dice es que que si bien es cierto que no se puede considerar como una enfermedad, sí es cierto que hay una gran afectación psicológica que evita, disfrutar plenamente de la vida, porque siempre hay que estar haciendo algo. No se puede perder un minuto del día porque es perder el tiempo. Esta psiquiatra se llama Marian Rojas Estapé y el libro se titula ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Esto salió desde el 2018. Y lo que dice es que hay una falsa idea que se ha extendido mucho en la sociedad de que la prisa y la aceleración producen mayores y mejores resultados. Entonces hay que hacer todo el día cosas para ser más productivo, porque el que no hace toda esta actividad constante es improductivo. Entonces imagínense el estrés con el que se está viviendo este tipo de personas. Yo no creía que lo había escuchado el término, pero cuando escuché las opiniones y los comentarios que hacían quienes lo padecen, dices, pobre gente, ¿cómo es posible que vivan en una situación así que no puedes decir, hoy estoy cansada, llego a mi casa y me acuesto? O quiero una siesta porque la quiero, punto, ¿no? Nada más, y te acuestas media hora y rico y te recuperas y le sigues a lo que tengas que hacer, ¿no? O sentarte a tomarte lo que mencionaban también del celular, ¿no? Esta necesidad, y yo lo veo mucho con mis alumnos, en lo que yo estoy pasando lista, les dejo todavía el celular. Cuando ya termino de pasar la lista, porque acá sí también nos exigen un poco el control de la asistencia, ¿no? Ya les pido ahora sí que se apaguen los celulares, pero tengo que estar batallando, porque no falta aquel que lo tiene abajo, y además como si uno no se diera cuenta, ¿no? Absurdo. Pero es esto, no puedes nada más estar escuchando, porque dices, sí, maestro, estoy escuchando, pero también estoy viendo esto acá. O sea, hay que hacer dos cosas, tres cosas a la vez. Entonces no es algo que esté tan disparatado lo que estaba yo escuchando de la cronopatía. Me parece que sí tiene que ver con los tiempos actuales de la exigencia por hacer, por producir, por estar siempre constantemente llevando a cabo una acción cualquiera, pero que no esté sin hacer nada. ¿Se dan cuenta? Yo pensé que eso pasaba solamente en mis épocas, cuando la gente, para entrar al baño, decíamos en aquella época, hacer del 2, así se decía. Ajá. Se metían un periódico o una revista, no para usar el papel como algunos podrán imaginarlo, sino porque leían mientras estaban en el baño. Y había mucha personas que se pasaban... ¿Perdón? Mucha gente todavía lo hace, ¿eh? No, no sé, pero había personas que se pasaban mucho tiempo y después desarrollaban alguna enfermedad de hemorroides o alguna cosa de este tipo por estar sentado tanto tiempo, nunca mejor dicha la expresión, con el culo al aire. Sí, 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 sí. ¿No? Sí. O sea, esto de dedicarle tiempo a varias cosas. Decían hace muchos años que las mujeres eran las únicas que tenían esta capacidad de hacer varias cosas al mismo tiempo. Y resulta que no, son los seres humanos en términos generales, ¿no? Como esas personas que para ver el nombre de la calle, cuando vienen manejando y están medio extraviados y no tienen Waze, porque ahora el Waze es una maravilla, y para ver el nombre de la calle le bajan el volumen al radio. Llegan a la esquina y para ver el nombre de la calle le bajan el volumen al radio. No tiene nada que ver. No, pero quizás sea un síntoma de falta de concentración en lo que está pasando, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, claro. Claro, claro. Sí, por un lado se dice que la mujer tiene esa capacidad que el hombre no la tiene, ¿no? De estar haciendo varias cosas a la vez. Pero yo creo que esto también es mucho del entrenamiento, ¿no? A una niña siempre se le exige estar haciendo cosas. Ahora ha cambiado un poco la situación, pero la niña tenía que estar atenta a lo que papá quería, a lo que el hermano quería, a las cosas de ella, de la escuela, a su ayudar en la casa. En cambio, el niño no. Entonces, yo creo que esto era más que nada un entrenamiento, no es una discapacidad del hombre, ¿no? Creo que todos podemos hacer dos cosas a la vez, pero esto que estoy comentando ya es el extremo, ya es una obsesión por estar productivo todo el día, ¿no? Que, como si fuera necesario. ¿Por qué, no? Acá la pregunta sería, ¿por qué tengo que ser productivo todo el día, no? Quizá porque porque obedece a una modelos de ser de la gente. Exacto. En las sociedades, porque, por ejemplo, me comentan que en algunos otros países, por ejemplo, Australia, la gente trabaja muy duro y luego se da periodos de descanso grandes. O sea, las vacaciones no es de una semana, 15 días, no. Allá les dan vacaciones de un mes, por ejemplo, y ellos felices. Como que valoran mucho su descanso, el tiempo que tienen para descansar y el esparcimiento, ¿no? Convivir con otros, estar a gusto. Acá no, acá hay gente que les aplazan o aplazan sus vacaciones. Hay gente que está trabajando ya lleva 3, 4 años y no han tomado sus vacaciones. Entonces, ese afán de ser, como tú muy bien dices, el chiste acá es ser gente productiva, porque aquel que no produce no vale, ¿no? Produzco, ergo, valgo, existo, ¿no? Sí, sí. Entonces, esa idea de que hay que trabajar mucho, mucho, incluso en algunos países están implantando ya menos horas de trabajo. Yeah. Entonces, y se dan cuenta que producen más y mejor. Es curioso. Acá no, hay que trabajar mucho, 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 mucho para producir más y vivir mejor, entre comillas. No sé si recuerdan que antes de la pandemia se empezó a manejar esto, ¿no? De que se trabajara 4 días en lugar de 5. Por la importancia que tenía. Creo que fue el que propuso algo de esto, ¿no? Sí, exactamente. Sí, creo que sí. Sí, ¿verdad? Sí, creo sí. Efectivamente, fue justo antes de la pandemia, porque además se había comprobado, y esto parece que seguía un modelo de Estados Unidos, que se producía más, o sea, todo en función de la producción, ¿no? La producción. Es decir, si la gente estaba más en combinación o en contacto con actividades desestresantes, familiares, sociales, tenía mejor actitud al regreso al trabajo. Entonces, estaba relacionado esto con la productividad también, ¿no? Sí, 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 sí. Quizá es un factor muy importante el capitalismo americano, por lo menos de este lado, que hay que trabajar mucho, 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 ¿no? Sí. Para tener existencia. Y es terrible. Pues así las cosas. ¿Qué más? ¿Qué será? Tú no tienes tema. Ya lo traen otros temas. Es que... no, pues que ya no, dije. Faltas tú. Sí, porque Víctor creo que no va a llegar hoy. No llega Víctor. Bueno, ya saben que Víctor de repente, como tiene sus costumbres muy, muy arraigadas, tiene sus horas. A lo mejor entra ahorita a las 7:30. Sí, va a entrar al 20 para las 8, vas a ver. A las 7:30. A ver, espérame, porque algo me pasó aquí con el internet, de repente se me quedó atorado. Uy. Sí, de hecho hace ratito no te escuchábamos. Ajá, como que las fotos no están jalando en la programación y entonces me manda mensajes acá el programador. ¿Quién sabe qué pasa? Ya depende uno mucho de estas cosas, ¿verdad? Es impresionante. Cada vez más la dependencia de la tecnología. Sí, definitivamente. A ver, yo traigo un tema que espero que aparezca por aquí, porque yo la tenía, yo ya lo perdí. El 21 de septiembre de cada año, desde 1994, se celebra el Día Mundial del Alzheimer. Lo proclamó la Organización Mundial de la Salud, auspiciado por una asociación internacional, la ADI. Se considera al Alzheimer la nueva epidemia del siglo XXI. Y se estima que para el año 2050 el número de personas con Alzheimer ascienda a 131.5 millones. Me alarma mucho este tema. Yo no he convivido más que con una sola persona a la que me parece que le dio Alzheimer o debilidad mental o senil o no sé cómo llamarle. El primer Día Mundial del Alzheimer se celebró en 1994 y desde 2012 la organización de Alzheimer's Disease International, ADI, decidió extender la conmemoración por todo el mes de septiembre y así se consignó como el Mes Mundial del Alzheimer. En España, por ejemplo, es la Confederación Española de Alzheimer la encargada de desarrollar la campaña a nivel nacional y así en cada país se va dando. Es un artículo que estoy leyendo de un portal de España. Se trata de concienciar, así dice, sobre esta enfermedad que afecta no solo a los pacientes, sino, y aquí es donde quisiera sus opiniones, a los cuidadores directos, a los familiares, a las personas que viven, que tienen que convivir con quien padece Alzheimer. No hay cura para el Alzheimer. Se pueden realizar algunas rutinas, algunas actividades para retrasar el deterioro que causa la enfermedad. Y los objetivos que se presentan en este 21 de septiembre al conmemorarse el Día Mundial del Alzheimer se pueden resumir en los siguientes puntos. Conocer las necesidades reales de los enfermos. Ofrecerles terapias de estimulación para la memoria y ejercicios mentales. Ofrecer apoyos públicos a las personas con Alzheimer y sus cuidadores. Investigación sobre Alzheimer y sus tratamientos. Ofrecer información sobre la enfermedad y apoyo psicológico a los cuidadores. Campañas de prevención de la enfermedad trabajando en los factores de riesgo modificables. El Alzheimer es una enfermedad mental incurable que va degenerando las células nerviosas del cerebro y disminuyendo la masa cerebral, de forma que los pacientes muestran un deterioro cognitivo importante que se manifiesta en dificultades en el lenguaje, pérdida del sentido de la orientación y dificultades para la resolución de problemas sencillos de la vida cotidiana. No tiene nada que ver con mensajes de políticos, ¿eh? No existe un tratamiento para prevenir la enfermedad ni para frenar el avance. Si se prescriben medicamentos que ayuden con algunos síntomas de la enfermedad, esto sí, y buscan mejorar la calidad de vida de los pacientes, que solo suele ser útil en las primeras fases, perdiendo su utilidad en las fases avanzadas. Una vez que aparecen los primeros síntomas, los pacientes van degenerando y se van volviendo más dependientes, de forma que hay que ayudarles para vestirse, asearse, comer, ya no digo sus funciones fisiológicas, ¿no? Y poco a poco se harán imprescindibles los cuidados permanentes de un cuidador. El Alzheimer no solo afecta al enfermo, sino a sus familiares y al entorno, ya que es muy duro ver el deterioro de una persona querida. Se sabe que las primeras lesiones pueden aparecer unos 15 o 20 años antes de que se muestre algún síntoma y aparece en la región del cerebro llamada hipocampo, que se encarga, entre otras cosas, del aprendizaje y la formación de nuevas memorias. De ahí se extiende a otras partes del cerebro ya cuando aparece el deterioro cognitivo que finalmente desemboca en lo que se conoce como demencia. No hay evidencias científicas. Se piensa que el origen de la enfermedad de Alzheimer se debe a una combinación de factores de riesgo, algunos de ellos no modificables como la edad o la genética, pero sí existen algunos factores modificables del estilo de vida. En este sentido, hay un comité de médicos que se dedica a estudiar y hacer las recomendaciones para reducir el Alzheimer y publica un estudio donde se presentan 7 hábitos que podrían reducir entre un 70 y un 80% la presencia del Alzheimer. Ahí les va para que tomen nota. Reducir el consumo de grasas saturadas. O sea, los chicharrones, embutidos, cosas de ese tipo donde hay mucha grasa, para nada. Hacer de las verduras, frutas, legumbres la base de la pirámide alimenticia. Consumir alimentos ricos en vitamina E, no sé cuáles son. Consumir alimentos ricos en vitamina B12. Evitar los multivitamínicos con hierro y cobre a menos que lo indique un médico. O sea, hay muchas personas que para sentirse bien o para prevenir eso se toman los multivitamínicos, estos que te venden en promociones de 2 frascos por el precio de 1, y si compras 3 veces te regalan una dosis y cosas de ese tipo donde vienen una cantidad de vitaminas, pero se llaman multivitamínicos, que a lo mejor tu cuerpo no lo necesita y entonces estás metiéndole más hierro y cobre y no lo necesitas. Y tienen mucha demanda, ¿eh? Mucha demanda. Bueno, sí. Ahí van las últimas 2 y la última, que no es la última, la voy a poner al último porque me causó alarma. Mantenerse activo físicamente. Esto yo creo que para prevenir muchas enfermedades, ¿verdad? Hacer ejercicio, ¿no? Caminar, jugar billar, jugar al boliche, irte a jugar al campo de golf con tus amigos de la infancia. Yo tengo ejercicios mucho más prácticos, más comunes y corrientes, como por ejemplo cruzar el bulevar a la 1 de la tarde. Ah, pero eso es como una carrera de obstáculos de las Olimpiadas. Es de alto riesgo y necesita de un ingenio y de una concentración, afinar tus sentidos, la velocidad de tus pasos, la concentración en el movimiento, practicar un poco de yoga, a dar algunos pases de torero. Es toda una aventura. Te veo haciendo tus verónicas ahí. Bueno, y esta última recomendación sí me sacó de onda. Las demás, pues sí, come frutas y verduras y es cosa. Evitar cocinar en ollas y sartenes de aluminio. ¿De qué? De aluminio. Eso me sacó de onda. Wow. Ollas y sartenes de aluminio. O sea, hay una cantidad de productos de cocina de aluminio, pero una cantidad enorme. Es cierto. La gran mayoría. Sí, no sé qué tiene que ver el aluminio con el Alzheimer o qué daño usted puede provocar. Pues quizá hay elementos volátiles que desprende el aluminio, ya sea con el calor, y eso se va acumulando probablemente en el tejido cerebral. El tejido cerebral, sí. Y va dañando. Luego vienen una serie de películas que recomiendan para tomar la conciencia de lo que significa el Alzheimer. Ah, sí. En El Estanque Dorado, producido en 1981, ¿Te acuerdas del amor? 1985, El diario de Noah, 2004, La caja de Pandora en 2008, Poesía en 2010, Las buenas hierbas 2010, esta sí la vi, Quédate conmigo en 2012, El cuarteto en 2012, Nebraska 2013, Siempre Alice en el 2014, Remember 2015 y un documental que se llama Cuidadores. En fin, el Alzheimer, yo no sé si ustedes han tenido no sé si no sé si es correcto decir desgracia, porque también me suena muy fuerte de convivir con una persona que padezca el Alzheimer o entre sus familiares tener que haber cuidado o ser testigos de cómo se cuida una persona que padece esto. Es verdaderamente, sufre muchísimo la gente que tiene que convivir con los enfermos de Alzheimer. Sí, terrible. Quería comentar rápido, antes de entrar más en materia de lo que es el Alzheimer, lo que decías del aluminio. Una de las cosas que yo cuando tomé cursos sobre Alzheimer era evitar el Melox. ¿Se acuerdan gel? Sí. Que toman, que es muy común. Ajá. Que es muy común para... Sí, que es un gel de aluminio, claro. Tiene óxido de aluminio, algo así. Tiene aluminio. Entonces, una de las cuestiones, no había escuchado lo de cocinar en aluminio, pero el consumir aluminio, que es el Melox, esto por la marca comercial, digamos, esto tiene aluminio. Entonces, por eso la sugerencia era evitar ese tipo de sustancias, cambiarlas. Hay otros sustitutos que no la tienen. Sí. Entonces, la recomendación era entrarle por ahí, ¿no? El árnica y el cuachalalate. Sí, es cierto. El cuachalalate sobre todo. Sí, entonces mejor irse por otro lado, ¿no? Incluso lo que decía Víctor la semana pasada, ¿no? El que decía del cempasúchil, ¿no? Sí. Que también hacer tecitos de cempasúchil, que eso yo no lo conocía. Pero efectivamente es muy lamentable tener un paciente, un familiar con Alzheimer. Yo he atendido varios, me ha tocado trabajar esta parte y directamente en las casas de las familias, es decir, estos pacientes pues hay que verlos en casa, ¿no? Y lo que hay que hacer aquí es acondicionar el ambiente en el que están viviendo para evitar ciertos cuestiones de peligro. Por ejemplo, hay que tener mucho cuidado con los cuchillos, con las estufas, porque pueden llegar y dejarlas abiertas. Los cuchillos, me tocó una paciente que agarró un cuchillo, perdón, pensando que era una lima de uñas. ¡Ay, que no me digas! Como se pierde el concepto de las cosas, no es que se le olvide nada más, es que se pierde el sentido, el concepto de las cosas, y agarró un cuchillo y se estaba supuestamente limando sus uñas. Ay, no. Y ya se imaginarán la desgracia que pasó, ¿no? Terrible, empezó a sangrar. Ay, qué pena, hasta me dio así como se dice cuando se te pone el cuerpo chinito. Sí, pueden ver dónde están los documentos valiosos, escrituras o lo que sea, y la rompen porque es basura, la tiran, hacen cosas así, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque como se pierde el concepto es un peligro para todos, toda la familia, ¿no? Y el asunto es que lo primero que se empieza a perder es la memoria actual, lo que se hace en el momento, y se retiene la memoria anterior. Por lo tanto, pueden incluso decir, tú no eres mi pareja, tú eres un intruso, decírselo a la pareja, y vete de aquí, ¿no? Los corren, los han llegado a correr de sus casas a las parejas, porque recuerdan incluso al novio de la infancia, por ejemplo, ¿no? O tú eres fulano y le cambian el nombre. A los hijos igual, llegan a desconocer quiénes son. Entonces son situaciones muy difíciles tanto para el paciente, porque al principio se va dando cuenta del deterioro cognitivo que va teniendo. Conforme va pasando los siguientes estadios o estadios, ya no tiene esa concepción, pero en la medida que empieza es terrible. No sé si a ustedes les ha pasado que de repente en un estacionamiento no ubican dónde dejaron el coche. Sí. Se siente angustia, ¿no es así? Imagínense lo que es empezar. Te ausento 3 minutos, voy a abrir que no hay velador hoy. Vale, sí. Vale. Síganle. Imagínense lo que pasa con una persona cuando te empiezas a dar cuenta que estás fallando, que ya no tienes la misma cordura, la misma capacidad cognitiva que tenías antes. Por eso es terrible al principio, te vas dando cuenta. Y mucha gente también ha dicho, bueno, si yo estoy en esta condición, no quiero llegar a una situación mayor. Y esto tiene que ver con el tema que toqué la semana pasada, que no pude estar con ustedes, Olinto, sobre el suicidio. Sí. Y hay personas que dicen, yo quiero acabar con mi vida antes de que esto avance, porque se dan cuenta y saben lo terrible que es. Dice, ahorita que yo todavía tengo conciencia, quiero esto. Cuando yo ya empiece a perderme más, por favor, hagan algo hacia mí, se los pido. Entonces, son cuestiones muy difíciles de manejar con la familia. No sé si a ti te haya pasado alguna experiencia con pacientes de Alzheimer, Lolito. No, hasta ahorita no. Sí con sus familiares, directamente pues no, ¿verdad? Pero no ha sido 1 o 2 casos, tiene tiempo ya. Pero, pues sí, lo que sé hasta ahorita, que no es mucho sobre el Alzheimer, es que es lo que pasa es terrible, sobre todo para la familia, ¿no? Y hay casos así, pues las familias generalmente son las que van pues viviendo la terrible experiencia de ver cómo se va deteriorando esta persona que lo padece, porque afecta mucho a la familia, los lleva a situaciones emocionales de mucho estrés, de mucha angustia, de mucho miedo, de hartazgo también, ¿no? Van luchando contra el amor por la persona y también con que ya estoy harto, harta del cuidado, porque luego puede haber casos donde nada más es una sola persona que los cuida, ¿no? Cuando hay varios se van turnando, los hijos, por ejemplo, se van turnando, los hermanos, bueno, pues puede ser más llevada la situación, pero cuando es una sola persona es terrible lo que va viendo. Es una hija, generalmente es la hija mayor, la que generalmente se hace cargo de estas personas, y lo que se vive es algo tremendísimo, muy, muy, muy fuerte en todos los órdenes, en todos los órdenes. Esto que comentas es muy importante, Olinto, porque el cuidador sí, es la persona que más se acaba. Sí. De todo ese grupo familiar. Desafortunadamente le dejan el rol a uno. Hay dos cosas, o se lo apropia porque dice yo soy el único que puede hacerlo, yo soy quien tiene tiempo, yo me encargo, o lo asume directamente, o la familia se hace a un lado y entonces no le queda de otra más que hacerlo. La recomendación es que nunca tiene que ser un solo cuidador, tiene que estarse turnando para que el otro descanse, porque si no, se va a ir primero el cuidador que el paciente de Alzheimer. Suele pasar. Definitivamente. Y eso pasa siempre que hay una enfermedad grave, una enfermedad terminal. El cuidador es el más afectado y es el que menos más batalla con todo, porque el paciente de Alzheimer también empieza a tener conductas agresivas. Sí. Y te imaginas, tú que estás ahí cuidando a tu paciente y el otro empieza a agredirte y te dice, vete, no te quiero, después de todo lo que tú haces, también emocionalmente, la parte psicológica, cómo les llega a afectar, aparte del cansancio. Son dos cosas, lo físico y lo psicológico. Por eso la recomendación es, tiene que haber roles. Y sobre todo en este tipo de enfermedades que son de largo plazo, pueden ser 8 o 10 años. En una sociedad de primer mundo, Dinamarca, Noruega, México, hay todos los elementos para tener solucionado el problema de cómo cuidar, de los paliativos, los apoyos económicos, pero en otros países como los Ochitlán, como la Sierra Negra, donde se dan casos, pues, ¿qué onda? En el dato que les di hace rato de cuántas personas habría con Alzheimer para el año 2050, 153 millones de personas en el mundo, este es un dato que está publicado por la revista The Lancet, Public Health. Me parece, no sé mucho yo de estos temas, pero los estudiosos, los científicos dicen que si Lancet publica algo, es porque realmente ha pasado la prueba del añejo, ¿no? Tengo entendido, ¿en serio? ¿No? Sí. Sí, bueno, Lancet dice que dentro de los problemas que hay en el mundo para el 2050, habla de las altas tasas de tabaquismo, obesidad y diabetes. Estos son los factores de riesgo que necesitan ser atendidos con urgencia y son responsables de parte de la mayor proyección realizada por el estudio para el tema del Alzheimer. Es una investigación en 195 países. Según el estudio, en Latinoamérica, vamos aquí a nuestro escenario, los países que tendrán el mayor incremento en la prevalencia de la demencia, aquí le hablan, lo señalan como demencia, no como Alzheimer. Es un tipo de demencia. Es un, bueno, quizá de manera más amplia, ¿no? Entonces, no solamente el Alzheimer, sino la demencia en términos generales. Son los de Centroamérica y varios países sudamericanos. Esto es interesante. Encabeza la lista Nicaragua, donde el número de casos se multiplicará por más de 4 en 3 décadas. En segundo lugar está Guatemala, con 3.9 más casos que en el 2019, y el tercero es Perú, con 3.8 veces el pronóstico para el 2050. Los países por región, les voy a poner, si me permiten, el cuadrito para que lo vean ustedes también, porque creo que es interesante el comparativo. Este es el aumento de la demencia en Latinoamérica para el año 2050. Hasta arriba está Nicaragua, hasta abajo está Uruguay. ¿Qué diferencia hay entre Nicaragua y Uruguay? Bueno, empezando por el nombre, ¿no? La ubicación de este país en el continente. Lo que comen los nicaragüenses y los que comen los uruguayos, lo que fuman los nicaragüenses, lo que fuman los uruguayos, lo que beben los nicaragüenses, lo que beben los uruguayos. Uruguay es uno de los países que bebe mate, es de los países más consumidores de mate. Bueno, en primer lugar está Nicaragua, en segundo Guatemala, luego Perú, Panamá, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Honduras, Paraguay, Haití, Bolivia, México. México está en la media, la mitad, hacia abajo, ¿eh? Ecuador, abajo. Brasil, República Dominicana, Chile, El Salvador, Cuba. Fíjate, Cuba es de los más sanos en este tema, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Sí. Argentina y Uruguay. Algo ha de haber ahí en la isla o en la medicina de Cuba en relación a este tema. Fíjate, ¿no? Qué curioso. Sí. Porque está Argentina y Uruguay. Sí, juntos. La menor prevalencia y son los que toman más mate. Los que toman más mate, vino. También y vino. Carne. Y vino. Y viven al nivel del mar. También. Carnes rojas, y bailan también unas milongas que no veas, mi querido Lito. Así es. Cierto. Bueno. Mucha carne roja también. Sí. ¿Perdón? Mucha carne roja. Sí. Buenos asados. Las mujeres son más propensas a padecer la demencia. Mira. Un 70% más de casos que los hombres. Además, es una brecha que se ensancha a mayor edad. Eso de que la frase esa de que la mujer perdona pero nunca olvida, no es cierto, ¿eh? Pareciera que se le olvida más pronto. El estudio señala que en un 0,6%, así dicen los españoles, 0,6% de las mujeres entre 40 y 69 años padecerán demencia en 2050, y un 8.5 aquellas entre 70 y 84 años, y un 30.5 entre los de 85 años y más. En los hombres los porcentajes son de 0,5%, 6.5 y 23.5. Sí, hay una gran diferencia. Sí. Prevalencia de casos de demencia según rango etario y sexo. Ahí ven ustedes las tablas, los hombres son la barra oscura y las mujeres la barra roja. Wow. La cantidad de casos de demencia en el mundo cada año van aumentando. Del 19, fíjense, al 40, casi se duplica, más del doble, y en el 50 se va a 153 millones de personas. Qué fuerte. Se me hizo un tema muy interesante. Luego, a nivel mundial, el aumento de la demencia en el mundo para 2050. Las regiones que más van a verse afectadas en casos de demencia: norte de África y Medio Oriente. Yo creo que ahí sí tiene que ver mucho la alimentación, ¿no? Probablemente, pero yo creo que es multifactorial, ¿no? No sé. Norte de África y el Medio Oriente. Luego el África subsahariana oriental, el África subsahariana occidental y el África subsahariana central. Asia Central, Sudeste Asiático, Sur de Asia y Latinoamérica, Asia Oriental, todos ellos del 3% para arriba. Y los países donde menos casos son Asia Pacífico, es el que menos, Europa Occidental, Europa Central, Europa del Este, Estados Unidos y Canadá. El artículo salió publicado en el portal de la BBC News y la fuente de información es, como les dije, la revista The Lancet Public Health. Wow. ¿Cómo ven? Terrible, ¿eh? Terrible, porque están hablando de 40 a 69 años. Eso quiere decir que bajó 20 años el promedio. Se calculaba que era a partir de los 60. Entonces, ahorita esta reducción... Es que va modificándose, ¿sí? y al incrementarse, quiere decir que hay personas que comienzan antes ahora de lo que sucedía quizá hace 20 años, ¿no? Sí, sí. Ahora, una de las cuestiones que también se manejan es que obviamente para prevenir no hay nada, pero que a mayor trabajo intelectual, cognitivo, de las funciones cognitivas, hay menos probabilidad de que te pudiera dar el Alzheimer. El asunto es que cada vez usamos menos la memoria, el juicio, el pensamiento, cada vez pensamos menos. Por eso estos aparatitos que comentamos, que hasta en la clase, en todos lados los quieren usar los alumnos, ya no memorizan ni siquiera números telefónicos. Yo les he preguntado, ¿cuántos números te conoces de memoria? Y si acaso 5 de 50, me dicen 3, 4 números, pero no más. Yo tengo como 10 que quisiera yo olvidar y no puedo. No, pero en serio, es que ya no, la gente ya no piensa. Entonces les pido que hagan ejercicios. Por ejemplo, vas a ir al supermercado, llévate la lista, pero no la veas. Ve a comprar, cuando hayas terminado, revisa la lista, a ver qué te faltó. Ejercita es un buen ejercicio. Funciones mentales. Todas estas cuestiones, jugar ajedrez, diferencias entre figuras, semejanzas, todas estas cosas que hacen que tu cerebro esté activo, es lo que hay que hacer para prevenir y sobre todo para tener un poco de salud mental, ¿no? Yo creo. O el acto de leer, ¿no? Simplemente leer. Sí, la lectura. Es una novela, por ejemplo. Sí, de hecho, se dice que hay que leer un libro a la semana para evitar el Alzheimer. ¿Quién lo hace? Wow, ya no da tiempo. Está complicado. Pero sí, leer es muy importante, sí, ¿no? Sí. A ver, en la óptica de la psicología, la demencia senil es un defecto realmente, es una enfermedad o es una consecuencia de malos hábitos. Pues mira, la demencia senil es un deterioro, y otra vez vamos a lo multifactorial. Son muchos factores que intervienen para que el tejido cerebral vaya deteriorándose. Yo creo que es como un músculo el cerebro. Mientras más se usa, menos probabilidad de deterioro hay, pero solamente es una probabilidad, porque yo conocí a un gran maestro, psicoterapeuta, pues muy activo intelectualmente, y que le dio Alzheimer, ¿no? Y entonces, pues no es seguro que si yo tengo más actividad intelectual me salvo del Alzheimer. Bueno, hay mayor probabilidad, pero solamente probabilidad. Entonces, pues yo le voy más a, no sé qué opinara, pero más aspectos pues que tienen que ver con la alimentación, el medio ambiente. Hay muchas moléculas de metales pesados en el aire que respiramos, en la alimentación. Hace rato mencionábamos lo del aluminio y otros elementos más, que sobre todo metales pesados, el mercurio, sí, que viene en muchos alimentos, muchos elementos que ingerimos. Así que todo eso pues tiene que ver, la vida sedentaria también tiene que ver con esto. No nos oxigenamos quizás lo suficiente. El cerebro necesita mucho oxígeno. Así que, y si eso le añadimos los conflictos personales, la conflictiva personal, el estrés genera mucho lo que se llama la generación de radicales libres, que son elementos que van envejeciendo más rápido las células, el tejido cerebral, por ende. Entonces, pues es multifactorial. Pero yo creo que las probabilidades se disminuyen si tenemos, evidentemente, una vida mucho más saludable, todo lo que eso implica, el ejercicio, la vida intelectual activa, la vida activa física, buenas relaciones es muy importante, la convivencia con la familia, en buenos términos, con los amigos. La vez pasada comentaba acerca de las zonas azules, y en estas zonas azules, que son las regiones del planeta donde hay gente más longeva y además llegan más saludables a edades altas, muy grandes, 100 años, 102, 120 años han llegado a algunos casos. Me impresionaba ver un señor de 102 años con su machete, con una hacha muy pesada y a caballo arreando a sus borregos. Entonces digo, a los 102 años es impresionante. En Japón las ancianas no se les ve sentadas en una silla viendo la tele, ¿no? Están tejiendo, están lavando, están confeccionando. Y lo que platicábamos hace una semana sobre la longevidad, ¿no? Sí. Y no hay Alzheimer en esas zonas tan presente, en las zonas azules. Tiene que ver con la dieta también. Entonces, pues, no nada más son factores psicológicos, es multifactorial. Sí, yo creo que tiene que ver, son varios factores, como bien dices, porque alguna vez que estuve trabajando con un médico que se dedicaba a esto, comentaba que hay familias que tienen la carga genética del Alzheimer. Sin embargo, un miembro de la familia, a pesar de que lo tiene, no la desarrolla. Entonces yo le proponía, ¿por qué no hacemos un estudio entre esas familias y esa persona que no tuvo de esa familia con carga genética para ver cómo es su estilo de vida de esta persona, ¿no? Total que nunca se concretó porque él trabajaba en el Politécnico, no se pudo llevar a cabo. Un especialista, un neurólogo bastante exitoso y conocido y reconocido además, pero no se pudo llevar a cabo. Aquí el asunto es, y volvemos a la cuestión genética, que lo hemos visto en muchas enfermedades, por ejemplo la diabetes. Toda la familia tiene la carga genética de la diabetes, pero uno o dos no la desarrollan. Entonces, ¿qué pasa con esas personas que, a pesar de que biológicamente ya están determinadas, por decirlo de alguna manera, a sufrir algún tipo de enfermedad, por qué no llegan? Entonces, sí se ha encontrado en algunos estudios que se han hecho, que cuenta mucho también el estilo de vida personal, la forma de ser de cada uno, las ganas de vivir, las ganas de hacer cosas, el disfrute de la vida. Eso es muy importante, las redes sociales con las que cuentan, redes de apoyo. Ese tema me parece que estás pegándole al punto central de todo. Yo leí un artículo hace unas semanas que salió publicado en un medio internacional que habla a propósito de la longevidad, de lo que decía Olinto hace una semana, de las personas que más años viven, y el consejo que da un médico, un cardiólogo japonés que tiene 95 años y da una serie de consejos de lo que hay que hacer todos los días para mantenerse sano y para no padecer de estos problemas. O sea, él habla de que es un abuelo que tiene una larga vida y tiene felicidad. Me parece que el tema de la felicidad es muy importante, y no solamente como un enunciado, lo hemos dejado en un enunciado como amor y paz, felicidad, ¿no? Pero no le hemos dado la trascendencia a eso. Entonces, el médico que no me acuerdo cómo se llama, dice que hay que dar un paseo matutino. O sea, hay que dar una vuelta de una media hora hasta una hora, no más. Si caminas 7,000 pasos, con eso ya la hiciste. Hay que tener entrenamientos personalizados, dice, tras la caminata, una pequeña rutina de ejercicios personalizados. El equilibrio, el estiramiento, la fuerza, estas cosas que en Japón ven que hay muchos parques donde la gente va a hacer el tai chi, o no sé cómo se llama yo esto. No, pues no me lo sé. Tercero, mantener actividad en las redes sociales. No me digas. Después de completar la caminata y el entrenamiento, el abuelo Crips, es el nombre, no descansa. Saca su computadora portátil e inicia sesión en sus redes sociales favoritas, el Facebook y el Instagram. Y gracias a estas nuevas tecnologías puede seguir a distancia la actividad de sus hijos y de sus nietos, incluyendo a los que viven en los Estados Unidos. Él vive en Japón. Siguiente consejo, escribir un blog. Dice, por si todo esto fuera poco, teniendo en cuenta que hablamos de una persona que ya roza los 100 años, el señor Rico lleva desde el año 2014 dedicando unos minutos diarios a actualizar su blog. Pensamientos, experiencias, conocimientos que ya suman más de 1,300 posts. Es interesantísimo, ¿eh? Habla de que hay que acordarnos y recordar el valor de las pequeñas acciones en la constancia de largo plazo. La constancia. La disciplina, ¿no? Sí. Sigue otro consejo. Crear arte. La escritura ya de por sí es una forma de arte, sobre todo escribir en japonés, ¿no? Pero él tiene otros hábitos más. Todos los días se sienta y dibuja su autorretrato de forma cuidadosa y minuciosa, cada línea sombreando y detalle sin prisa. Dibujar estos autorretratos le proporciona momentos de tranquilidad para reflexionar sobre lo que pasa por su cabeza y su corazón, algo que de nuevo debería recordarnos que vivimos en una época histórica donde todos son prisas, reducir la velocidad y mirar hacia adentro en cuando debería ser también prioritario ver hacia adentro. Nuevos pasatiempos. Por ejemplo, durante la pandemia, este cardiólogo empezó a trabajar más en su jardín, a inspirarse en las flores y las plantas que veía en sus diferentes paseos. Y por sugerencia de su mujer empezó a tocar la flauta dulce, un instrumento musical de viento de madera con el objetivo de mejorar su respiración. ¡Hijo de la guayaba! Yo me puse a pensar, nunca es demasiado tarde para... ¿no? Aprender nuevas habilidades. A mí me hubiera encantado tocar el piano, pero pues es una afición muy cara, comprarte un piano para ponerte a tocar a esta edad. Luego, hacer varias siestas. Dice, también es necesario un merecido descanso, dice el abuelo que casi tiene 100 años. Suele hacer su primera siesta de media hora por la mañana entre las 8 y las 9 y a menudo vuelve a tomar otra por la tarde mientras lee. Un capricho de vez en cuando. Para finalizar sus consejos, aunque en general el anciano japonés es activo todo el día, adora los placeres de la vida que no siempre puedan catalogarse como saludables. A veces come carnes rojas, quesos, buenos vinos, y aunque eso sí, su mujer siempre acompaña estas trampas con verduras variadas, incluyendo el curry. Si bien muchas de sus comidas podrían etiquetarse como poco saludables, como recuerda su nieto, su excepcional salud a los 95 años nos hace ver que existen muchos factores diferentes que pueden contribuir a la larga vida y que es esencial encontrar un equilibrio. Equilibrio. Claro. Sí. Qué interesante, ¿verdad? O sea, mucho, muy interesante. Es que la semana pasada Olinto puso el tema de la longevidad y pues, aportamos un montón de información, los países donde la gente vive más, etc. Y luego encontré el artículo de este abuelo y los consejos que da. Esto de caminar, esto de tomar la siesta, esto de tener tus caprichos, esto de tener tu blog, de entrar en las redes sociales, de tomar una siesta, de... O sea, esto es lo que ha hecho que viva 95 años el señor. Todo lo contrario a al tema que yo toqué de la cronopatía. La cronopatía, o sea, es el reverso de la moneda. Es la antítesis a esto, claro, ¿no? Del disfrute, del placer, del hacer cosas para ti, adentrarte en ti mismo, hacer un poco de introspección, cómo estás, cómo te sientes, es decir, verte. Porque qué es lo que él hacía con el autorretrato, es mirarse, ¿no? ¿Cómo estoy en este momento? Me parece muy importante, por eso yo creo que algo que sí debemos siempre cuidar es atendernos, y atendernos en todo el sentido. Es decir, porque a veces vemos para los demás, para el otro, pero no nos atendemos, no nos damos, no nos proporcionamos placeres, disfrute, alegría, todo esto que nos han enseñado que pensar en nosotros es ser egoísta, cuando es al revés, tú no puedes dar lo que no tienes, por eso primero tienes que atenderte tú para después poder atender al otro, ¿no? Yo creo que por ahí va. Sí, 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 sí. Y fíjate cómo en su dieta era poca carne de vez en cuando, sí, y lo otro, los pecadillos, ¿no? Eso también es tan importante. Esos pecadillos que sería, pues, quizá un poco de vino. Bueno, no, el vino, fíjate que ahorita que estoy recordando, en las zonas azules, en la isla, una de las islas griegas, no recuerdo su nombre, un factor importante es el vino que toman. Sí, sí, y el aceite de oliva, ¿eh? El aceite de oliva, sí, la dieta mediterránea, por supuesto. Sí, sí, sí. Así que bueno, pues no como, esto es el equilibrio, los pecadillos de vez en cuando. No como pecadillos, sino constante, ¿no? Sí. Sí. No hasta el doctor pueden hablar de eso. Bueno, cuando él venga decimos que mucha agua. Mucha agua, sí, también mucha agua. Bueno, también le hacemos caso y tomamos agua. Claro, claro. Sí, mucha agua. Bueno, yo tuve un amigo que murió de 96 años ya con demencia senil y todavía tenía su ritual de a la 1 de la tarde tomarse su vino de Jerez y su jamón de jabugo y sus boquerones y a la hora de la comida le tenían que dar un vaso de vino y luego quería whisky y el whisky ya le caía muy mal, ya se le cruzaba con la medicina y si ya no se lo daban. Pero sí o sea, tomaba vino toda su vida, tomó vino. Toda su vida. ¿Y grasas saturadas qué es? No. Los embutidos, ¿no? No, pero el jabugo no es un embutido. ¿Qué es eso? No es un embutido. Embutidos son los chorizos, las longanizas, eso sí es un embutido. Pero el jabugo, pues es un alimento que está recomendado como de los más sanos, de los que produce colesterol bueno, o sea, no tiene nada que ver con el jamón serrano, el jamón serrano sí tiene grasas en exceso, ese sí, y tiene sales en exceso también, sí, también. Es diferente. Sí, sí, sí. Y el precio también es bastante diferente. Pues mira, interesante, yo creo que este médico japonés engloba ese equilibrio que comentabas, ¿no? Sí, de alguna manera yo creo que sí, tienen esa peculiaridad, ¿no? Fíjate que hablando de esto que comentabas, Ara, de la cronopatía, esto de tomarse la siesta, que puede ser... Esto era muy usual antes, pero se ha ido precisamente por esto de la velocidad de la vida. Exactamente, ¿no? Y es tan importante tomarse una siesta, muy importante para la salud. Sí, sí, pero ahora es tomar como un pecado, no estar de flojo, ay, estás dormido, no ponte a hacer algo de provecho, no sé, cuando en realidad pues está regenerando el cuerpo con la siesta, descansando, etc. Solo unos minutos. Yo no sé si ustedes, dentro de los pacientes que tienen, les han llegado casos de personas que no pueden dormir. Sí, claro. Yo he tenido varios amigos que se han quejado exactamente de lo mismo, todos, que se despiertan a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, y que no pueden dormir, y que toman pastillas, y que van a la clínica del sueño, y que ya les hicieron estudios, y no pueden dormir, no pueden conciliar el sueño. Y digo, yo me despierto 3:30 de la mañana normalmente desde hace mucho tiempo, a veces me quedo en la cama un rato, y a veces me levanto a esa hora, o a las 4, 4:30 máximo, y yo ya estoy arriba en la oficina. Pero hay gente que de pronto está viviendo esto. ¿Qué está pasando con el tema del sueño? ¿Ustedes han oído algo de esto? Ah, claro, es de lo más común en la consulta, ¿no? Sí, ah, sí. Sí, yo creo que es el padecimiento principal por el que acuden luego a la consulta, ¿no? Y se asocia, básicamente, pues, está relacionado con la depresión. Es decir, uno de los síntomas de la depresión es o dormir mucho, o dormir muy poco, tener insomnio. Y hay 3 tipos de insomnio. El insomnio inicial, el intermedio, que es el clásico, el de las 2, 3 de la mañana, que te despierta, que te mantienes 2 o 3 horas despierto, y ya te vuelves a dormir, pero ya no recuperas pues la capacidad de descanso que deberías, ¿no? Y está el insomnio que le llaman matutino, que es despertarse a las 5 de la mañana y ya no puedes seguir durmiendo, ¿no? Entonces, a las 5 de la mañana es un hábito maravilloso, ojalá todo el mundo se despertara a las 5 de la mañana. Sí, sí, pero no completa las horas de sueño, es decir, no es porque ya hayas dormido suficiente, sino porque ya en ese momento te despiertas porque algo te está inquietando, te está preocupando, ¿no? Entonces, por eso es el insomnio, pero está muy relacionado con esto de la depresión. Y acá es importante también ver cuáles son las preocupaciones, porque curiosamente en la noche es cuando sale todo a florecer. En el día pues hay mucho ruido, muchas cosas que hacer y todo eso te distrae, pero cuando ya te quedas a solas, aunque duermas con alguien, ya estás contigo mismo. Entonces en ese momento en el que dicen los fantasmas aparecen, ¿no? Empiezas a pensar todo eso y esto no es voluntario, lo haces de manera incluso inconsciente. Sale a flote todo aquello que en el día te generó algún conflicto y que no lo pudiste registrar, en la noche es cuando ya se hace patente, ¿no? Pues yo al amigo que llegó y me confió que no puede dormir, le di un consejo, ya sabes, basado en la experiencia, en lo que uno recibe de consulta ahí en la ópera. ¿Le dijiste? Y ya estamos consultando ya más a menudo porque los pacientitos van creciendo ahí. Sí, ya vi. Le dije, ¿y por qué no puedes dormir? No sé, o sea, ¿tienes alguna preocupación? Bueno, pues lo que todo mundo, las auditorías, negocios, pero pues eso siempre es, ¿no? Digo, ¿por qué no te consigues una novia? Se me queda viendo muy serio y dice, ¿qué? ¿Con eso ya puedo dormir? Digo, no, pero si no puedes dormir, por lo menos tenías un pretexto. Ya. No, pero es cierto, fíjate que, fíjense que otro factor es el estrés. Ya tenemos un estrés ya constante y nos hemos habituado a ello y ya no nos damos cuenta que nuestro sistema todo, corporal, mental, etcétera, está estresado, hay mucha tensión y para dormir hay que soltar, hay que relajarnos porque si no, no podemos dormir, evidentemente. Bueno, la persona que está estresada hasta para dormir, pues no va a conciliar el sueño. Entonces, una buena manera de dormir pues plácidamente, ciertamente es tener un encuentro amoroso, erótico, sexual, y después de eso, como santo niño, van a dormir, ¿no? Pero eso sí es cierto, tu consejo fue bueno. Estoy buscando un TikTok, ahora ven que todo el mundo manda TikToks de todo. Me mandaron un TikTok que está verdaderamente para botarte de la risa. y a ver si lo encuentro, porque de repente hay tantas tonterías que le mandan a uno. Sí. ¿Verdad? Sí. Oh, sí. No, lo que decíamos, ¿no? Los memes de hoy, ¿no? 19. Sí, espérame. Sí, no, yo del 19 no veo nada de eso. Ah, de veras. Sí, sí, pero hay uno que me dio una risa tremenda. Dijiste, de veras, si tiene ingenio. A ver si lo encuentro. No. Sí, pero ya me quedó la duda en lo que la encuentras. Entonces, ¿el jamón serrano y el jabugo no es lo mismo? No. Entonces, ¿qué es el jabugo? El jabugo es un jamón especial de un cerdo de raza ibérica que se alimenta con bellotas y que tiene un tratamiento totalmente diferente a un jamón, a un cerdo que está en engorda, que come pienso, que come productos que no son naturales. El jabugo, el pata negra, sale a las montaneras a comer todo lo que es natural, entre otras cosas come las castañas y come lo que las semillas de los árboles, de los robles, de todo esto. Entonces es un animal que casi siempre pesa lo mismo, que hace un ejercicio tremendo, porque de donde come a donde está el agua tiene que caminar una cantidad de kilómetros enorme. Entonces no tiene grasa, y el proceso de su curado, que así se dice, es en salmuera, con una cantidad de sal, agua, se mete, se deja un tiempo para que la carne chupe todo eso, y se cuelga y se pone a madurar, le pega el aire. Es una carne de lo más fino que hay. Oye, eso ha de ser muy caro, ¿no? Es caro, una pierna vale ahorita 21, 22 mil pesos más o menos, una pierna de 7,5 kilos, sí es. Oye, pero hay manera de conseguir, digamos, no una pierna, sino un cachito, digamos, 50 gramos. Sí hay, o sea, en los supermercados puedes encontrar. La zona gourmet. Sobres con jabugo. Rebanados, sí hay. Un día que vengas a comerte, invito a jabugo. Pero no encuentro el TikTok, pero es de un señor que abre la puerta de su casa y saca a la esposa. Cierra la puerta. La vuelve a abrir y saca a los hijos mayores. Cierra la puerta. La vuelve a abrir, saca a la hija adolescente. Cierra la puerta. La vuelve a abrir, saca a la mascota de la hija adolescente. Cierra la puerta. Abre la puerta nuevamente, saca a los dos niños chiquitos, cierra la puerta. Abre la puerta de nuevo, avienta los iPods, los audífonos, y las dos mascotas pequeñas, cierra la puerta. Y se llama el TikTok. Mi médico me dijo que sacara el estrés. está bueno, ¿no? Lo estaba yo buscando porque está muy bien hecho, pero no lo encontré. Está bueno. Está muy bien. Como cuando te dicen, ¿no? Es que tienes que quitarse ese estrés que tienes. Ajá, dame la receta con la pastillita, ¿cómo le hago, no? Sí. Sí, no. O te dicen, tiene puro estrés, no tiene nada, es puro estrés. Y eso es tener algo. Nada más. Sí. Ay, Dios mío, las cosas que se viven, ¿verdad? Sí, caray. Sí. Me está mandando mi hija mensaje, ok. Que pues, ya te vayas para allá. No, acaban de... O sea, ya tiene cuarto, ya tiene todo, pero okay. Es que yo como estamos grabando en martes y es el día del simulacro, entonces le digo a mi hija, oye, te va a agarrar el simulacro ya a la mitad del parto, ¿qué vas a hacer? Si me es una imprudencia de los médicos que te programen a esa hora, ¿no? Te programen a las 5 de la mañana, a las 6, para que ya tengas el programa del simulacro, pero... Y va a ser justo a las 11 de la mañana. No, creo que es antes, pero pues digo, mejor... No, ¿cuánto dura el simulacro? Que yo nunca he ido a un simulacro. No, es rápido. Depende del lugar, ¿no? Depende del lugar, sí. Sí, en la universidad se hace cada año. Y se acuerdan que el año pasado terminó el simulacro como a los 20 minutos. Y tembló. ¿Pero cuánto duró? ¿El simulacro? Unos 20 minutos, cuando mucho, porque te quedas, es que te quedas un rato ahí en la explanada, como esperando novela, a ver qué pasó. Me pongo a leer mi novela. Fíjate que ahora caí en la trampa, es una trampa, ¿eh? Caí en la trampa de la aplicación esta del demonio, Netflix, que se llama Script. Ah, sí, buenísima. Caí en la trampa, porque hay libros que no los hay en papel, o tienes que comprarlos en el extranjero, y el transporte del libro te cuesta más que tú subas al avión y vayas a comprar el libro y te comas un plato de jabugo. Sí, o sea, es carísimo. Y entonces, pues viene la sugerencia ahí de que lo compres electrónico, Script. Libros de los que yo busco, de los que ando buscando de temas relacionados con la gastronomía. Y esto de poder marcar los textos, hay uno que si le pinchas te lo lee. No puede ser, Dios. ¿A dónde hemos llegado? Es una trampa esto, es una trampa. Pero es una buena trampa porque estás leyendo cosas interesantes. Muy bien. Pues nos despedimos, les agradezco mucho, cambiamos un poquito el horario, les doy las gracias y ya nos estaremos viendo, primero Dios, la próxima semana. Claro que sí. Ya esperamos la noticia. Con mucho gusto. Sí, felicidades anticipadas. Gracias, buen día. Claro, felicidades, nos vemos. Buen día. Chao. Adiós. Es toda una experiencia, una sola toma de 13 minutos de duración, filmada durante un desfile en vivo y en directo. Sí, sobre todo por el hecho de que nunca he estado en un desfile de moda. ¿No? No, nunca. ¿No lo ha hecho? Sí, es una locura. Pensé que el desfile de moda había empezado cuando vi llegar a todo el mundo, pero no. Hay algunos especímenes interesantes por aquí. Cuando la moda y el cine chocan, para su próxima película, sobriamente titulada Finalement, Claude Lelouch ha elegido que sus personajes evolucionen en el corazón mismo de un desfile de moda. Será el diseñador de modas parisino Stéphane Roland que presentará su colección de alta costura invierno 2023-2024 en la gran escalinata de la Ópera de París. Esta historia comenzó de diferentes maneras. Primero fue la idea, el encuentro con Claude Lelouch. Cuando vino a mi último desfile, quiso firmar el siguiente. Al mismo tiempo, celebrábamos el centenario del nacimiento de María Calá. Nos encanta la ópera y queríamos revivir a María por una noche y repasar las imágenes de una gran velada que tuvo lugar en 1958 en la Ópera de París. Quisimos recrear ese momento excepcional en el que estaba presente toda la élite internacional. Es una de las veladas más glamurosas y elegantes que existen. Y hemos recreado todo eso en cierto modo. Hemos resucitado a la diva bajo la mirada de Claude Lelouch, y eso es algo maravilloso. Cuando le hablé de mi película, de la importancia de este desfile de moda dentro de la historia, elegí a Stéphane Roland. Por supuesto que podría haber elegido a otro, pero simplemente me enamoré de lo que hace. Y cuando me dijo que su desfile iba a tener lugar en la Ópera de París, fue la cereza en el pastel, un kilo de cerezas, ya me entiende, me dejó guiar por la vida. Me gusta decir que trabajo con un guionista maravilloso llamado Vida. Llevo 60 años observando el mundo que me rodea, intentando que la gente lo ame como yo. ¿Puede contarnos algo más sobre la película que está rodando ahora? No quiero desvelar el tema, pero digamos que es una película ambientada en Francia. Y a través de los protagonistas, también quiero hacer un retrato de la Francia actual. Es un país que adoro, así que era lo menos que podía hacer para rendirle homenaje un día a través de una de mis películas. Es una película que divaga mucho, que se adentra en la cabeza de los hombres y mujeres de hoy que se están volviendo locos en alguna parte. Al mismo tiempo, creo en la increíble fertilidad del caos, así que es esta increíble fertilidad del caos de lo que estamos tratando de filmar. Y como se trata de una película destinada a hacer soñar, porque nunca se muere por una sobredosis de sueños, vamos a hacer todo lo posible. Las actrices, por supuesto, están vestidas por Stéphane Roland. En cuanto a los actores... Me llamo Rafael Messany, hago de Dios, un poco de Dios, un poco de vagabundo. ¿Y usted está vestido así? Siempre. Solo tengo un traje, ya sea en las 24 horas de Mans, en la ópera de Janier o en el Festival de Avignon. Siempre soy el mismo. Es genial. Es la historia de María Calá y es la historia de la ópera. Es la historia de la vida y la imagen de una mujer fuerte y frágil a la vez. Quería dar una imagen bastante potente de una diva moderna, con ropa extremadamente gráfica para mostrar el fuerte temperamento que podía tener la mujer, con la vulnerabilidad y la sensibilidad, el sufrimiento que podía cargar. Así que todo eso se refleja en el corte. Es muy gráfico, muy japonés en cierto modo, y el bordado es nuevo. Esculpimos enfundadas en cuero las estructuras para retranscribir las hojas de acanto de Palais Garnier, en el que nos encontramos e hicimos arbustos flamígeros, ardientes, que parten de los hombros, el busto, la espalda, enfundados en cuero dorado. Creamos arbustos de olivo de pan de oro. Se modeló porcelana para crear elementos de mosaico en el cuerpo. Hubo muchas innovaciones. ¿Qué le ha parecido la colección de alta costura? Me pareció mágica, elegante y poderosa, y el homenaje a María Calá, sublime. Es sublime, es tan Stéphane, es arte, es lo mejor de la alta costura. Va un paso adelante, supera incluso lo que esperamos de él, y se reinventa todo el tiempo. No sé cómo lo hace, sinceramente, pero todo el mundo estaba encantado y me siento privilegiado de haber podido ver este magnífico desfile. Ahora Claude Lelouch debe terminar el rodaje de su película y Stéphane Roland debe diseñar su próxima colección. Esta hermosa historia es una historia interminable. Hace unos 20 y tantos años había caído en manos del aventurero Salakain un libro escrito en francés de Jérôme Nasir. Una amiga le había ayudado con la traducción. Le Livre du Pain, el libro del pan en español. El autor narraba un pasaje de su infancia. El olor del pan caliente era el que ralentizaba mi paso de niño cuando pasaba delante de la panadería yendo a la escuela. Es uno de los primeros aromas que nos han gustado. Es el simple olor de la harina de trigo candeal fresca, la de grano de trigo maduro. En esa pura caricia no entran más que pizcas de leche, de almendra, de avellana, de heno cortado, decía el texto. El párrafo le había llevado a Salakain a escenas similares en su vida de escolar. Despertar a las 5 de la mañana con el olor del horno de pan atrás de su casa, donde se preparaban todos los días semitas, colorados y tortas de agua, Los olores le habían quedado en la memoria y con el simple repaso el aventurero saboreaba esos olores tan peculiares de los hornos de pan, no así de las panaderías donde los azúcares abundan. El pan es quizá el alimento más antiguo elaborado por mano humana. El procesamiento de los granos, convertidos primero en gachas, en polenta, y llevados después con el calor del fuego a convertirse en pequeños y delgados panes como las tortillas mesoamericanas, cuya definición inicial se refiere al llamado pan ácimo, sin levadura. Los amigos reunidos aquel mediodía le habían puesto el reto de charlar sobre pan y no solo de comida y vinos. Bien rezan los refranes antiguos sobre este tema: pan y vino para el camino, o pan, vino y carne quitan el hambre, y dos cuyas referencias estaban en la familia de Salacaín. La abuela decía: lágrimas con pan pronto secarán, y se usaba cuando los chamacos del barrio hacían alguna travesura y resultaba con alguna lesión. Les daban de comer un trozo de pan. Y otro más: ni mesa sin pan, ni ejército sin capitán. Ese refrán era de una vecina casada con un militar. Sobre los orígenes del pan se ha escrito mucho. Alguna vez Alacaín buscó en la historia de la alimentación la entrada pan y fue grande su sorpresa al encontrar el número más elevado de referencias. Más de 300 veces aparecen en párrafos alusivos al pan. Hipócrates de Cos, el más prestigioso médico de la antigua Grecia, quien vivió 400 años antes de Cristo, consideraba al pan una parte de la mitología griega. Alguna descripción del origen de la humanidad situaba la división del trabajo entre hombre y mujer. Al varón le había tocado labrar la tierra y a la mujer la huerta. Y cómo olvidar, citaba Salacaín, la frase bíblica del castigo divino en el paraíso, donde Eva y Adán fueron sentenciados a «comerás el pan con el sudor de la frente». Esta frase Salacaín la había encontrado en un horno de pan en Santiago de Compostela. Estaba escrita debajo del nombre del establecimiento. Al poeta griego Homero le atribuyen haber escrito los 24 cantos épicos de la Odisea, y en uno de ellos se marca la referencia entre los pueblos de la época. Unos comían pan y otros comían los frutos del árbol de loto, los lotófagos, quienes eran bárbaros, no sabían hablar bien ni comer como era debido. En esa premisa se intentaba privilegiar el consumo del pan como alimento próximo a la civilización. Para Pitágoras, el universo comenzaba con el pan. Seguramente por eso alguien habría escrito después: no solo de pan vive el hombre, pensaba el aventurero. Y así fue narrando algunos pasajes históricos en torno a las anécdotas y curiosidades del pan. Por ejemplo, había una leyenda donde la Virgen María había tenido un papel protagónico. Los evangelios son una referencia previa en este tema. San Lucas escribió: después tomó pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, haced esto en memoria mía. La leyenda no aparece en los escritos oficiales de la iglesia, pero la gente decía de María, la madre de Jesús. Visitaba a veces la escuela de la profetisa Sibila. Un día cogió un trozo de masa de pan fermentada que la profesora había desechado, se lo colocó bajo la axila y lo llevó a su madre Hanna, quien después sería conocida como Santa Ana. Y así, cuenta la leyenda, surgió bajo el hombro humano el hueco en la axila, y desde entonces la levadura ayuda al pan cristiano a aumentar de tamaño y ablandarse. La leyenda tuvo aceptación por mucho tiempo entre los pobladores de Roma y de Jerusalén, y aún hoy día hay quien hace referencia a ese texto como el origen del pan cristiano y lo comprueba con otros datos curiosos. Por ejemplo, la axila de María y el cesto de Moisés tendrían la misma forma. Esa concavidad habría dado origen a la creación de la artesa, el artefacto recipiente de madera donde se amasa y se da origen al pan, comparándolo con la cuna donde se mece a los recién nacidos y a la cama ideada para descansar los adultos, al barco para transportarse y cruzar los mares o el ataúd donde se descansa en la muerte. Cristiano Grotanelli, famoso historiador de las religiones, asegura en alguno de sus escritos y citando a Massimo Montanari: durante toda la antigüedad, desde la época de los poemas homéricos hasta el Imperio Romano, la civilización mediterránea es el mundo del pan, o al menos de los cereales y los alimentos que sirven para preparar las gachas, el pan y las tortas. Vaya con el tema y con el nombre: las tortas, el pan de los poblanos, el llamado pan de agua, único en México, integrante de la oferta gastronómica de los habitantes de la ciudad de Puebla, pues la torta poblana, como la semita, tienen un acta de nacimiento en la Angelópolis. Pero esa es otra historia. Los periodistas.